la Universidad Nacional Autónoma de México les da la más cordial bienvenida a este evento denominado Cómputo en la FESCO Capital. Me voy a permitir presentar de manera muy breve a los ponentes que nos acompañarán el día de hoy, que es la profesora Angélica Espinosa Godínez, quien funge o forma parte del Centro de Cómputo de nuestra querida Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, al igual que el ingeniero Jesús Moisés Hernández Duarte, quienes nos estarán acompañando el día de hoy. Agradezco de manera personal, a nombre de la mesa directiva del Colegio de Técnicos Académicos, obviamente la participación de todos y cada uno de ustedes, pero particularmente de nuestros ponentes que nos acompañan el día de hoy y que forman parte del comité organizador del Congreso Nacional de Tecnología. Angélica, muchísimas gracias. Jesús Moisés, muchísimas gracias. La cámara y los micrófonos son todos suyos. Bien, pues muchas gracias. Ahora sí que voy a iniciar con la primera parte de esta exposición. Muchas gracias a la invitación, muchas gracias a la presentación del maestro Alan, a la invitación del colegio y por supuesto a la asistencia de todos ustedes. Son personas que he conocido que hemos conocido en este trayecto, en este paso por esta historia que a lo mejor vamos a intentar resumir en un ratito que tenemos para compartir con ustedes. Voy a compartir la presentación. Espero no hacerme muchas bolas. Muy bien. Pues el título de la plática realmente es una plática, no pretendo que sea una conferencia, ¿verdad? Porque no es algo tan científico. Se llama Cómputo en la FES Cuautitlán. La impartimos pues nosotros dos, la maestra Angie y un servidor. Como primer punto vamos a mencionar la agenda. Solamente tenemos tres puntos que mencionar en la agenda y otros más de los que va a hablar la maestra Angie. Primero vamos a hablar un poquito de unos antecedentes por ahí relacionados con el cómputo en la UNAM. Después vamos a hacer una cronología desde 1983, más o menos, de cómo ha ido creciendo, cómo ha ido evolucionando el cómputo en la FES Cuautitlán. Y luego un poquito, pues esta evolución que menciono de lo que es el centro de cómputo o el centro de computación en la facultad. Hablando de los antecedentes, en el año 2018 se cumplieron 60 años del cómputo en la UNAM. Recuerdan algunos que estuvieron por ahí participando en una actividad que llevamos a cabo. Hicimos como una serie de pláticas itinerantes, por llamarlo de alguna manera, y visitamos el departamento de física, visitamos Campo 1, invitamos a tres creo que fueron de los profesores más involucrados con la cuestión de cómputo en el departamento, y los invitamos a que nos dieran más pláticas y ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, esto fue lo que hicimos localmente en la FES Cuautitlán. En la UNAM como tal, sucedieron muchas cosas importantes de las que ahora estamos disfrutando a la distancia, ¿no? Una de ellas es que en 1958 llegó la primera computadora a la UNAM. El ingeniero Sergio Beltrán, que tuvimos el gusto y el placer y a veces no tanto gusto de conocer, digo porque era peculiar, pero era todo un personaje. El ingeniero Sergio Beltrán se encargó de traer al Centro de Cálculo Electrónico de la Facultad de Ciencias una computadora de la marca IBM 650. Aquí aparece una foto de esa computadora. Él no está en la foto. Esta es una foto como de archivo. Cuenta la historia que en Estados Unidos, por ahí en alguna de las universidades,
pues estaban renovando equipo, así como sigue sucediendo actualmente, y quisieron pues trasladar para que para que fuera siguiendo siendo útil la computadora, pues se nos vendió acá a México una computadora que pesaba alrededor de 900 kilos, creo. Pero bueno, fue la primera computadora que llegó propiamente a la UNAM. Después de eso, en 1970, se creó el primer centro de investigación en cómputo de la UNAM. Probablemente algunos estuvieron por ahí involucrados o algunos estuvieron enterados del centro de cálculo electrónico que surgió, con la modernización del centro de cálculo electrónico, surgió el centro de investigación en matemáticas aplicadas, sistemas y servicios. Este centro, en una segunda etapa, se convirtió en el centro de investigación en matemáticas aplicadas y sistemas. Se le quitó la parte de servicios y se dedicó principalmente a la cuestión académica y a la cuestión de investigación y ese tipo de cosas. Y posteriormente pasó a ser el Instituto de Investigación en Matemáticas Aplicadas y Sistemas. Digamos que este fue el primer centro de investigación como tal que surgió en la UNAM por ahí de 1970. Seguramente la mayoría de ustedes todavía no veía la luz de este mundo. Muy bien. Más adelante, bajo la coordinación precisamente de este centro que originalmente era, la coordinación y organización académica del Centro de Investigación en Matemáticas Aplicadas y Sistemas, surgió la primera maestría en Ciencias de la Computación. Recuerdo que, cuando recién egresé a título personal, hice el intento de ingresar a esta maestría por ahí de 1988, 89, creo. Ya me estoy poniendo en el balcón, ¿verdad? Y no, pues obviamente era un examen muy elaborado. Consideraba principalmente cinco temas: arquitectura de computadoras, diseño lógico, programación booleana, datos estructurados, programación estructurada, lenguaje C, muchas cosas. Y sí, el examen duraba como unas 3 horas. 3 veces lo intenté, déjenme decirles, y no logré entrar. Bueno, eso probablemente significaba que era otro mi destino, ¿verdad? En fin, posteriormente esta maestría tuvo una evolución de la que vamos a hablar más adelante. Y bueno, también en la UNAM surgen varias carreras, varias licenciaturas relacionadas con la computación. Por ejemplo, surge la de Ingeniero en Computación en Facultad de Ciencias en 1977. A mí me suena un poquito lejana esa fecha, porque bueno, yo recuerdo que para mí era una novedad por ahí de 1980 que yo ingresé a la preparatoria, al CCH, y ya se empezaba a impartir la materia de cibernética y computación. Tal vez algunos colegas de ustedes también tuvieron la suerte de tomarla, ¿no? Yo sentía que era una materia que se había creado prácticamente el año pasado cuando yo ingresé, ¿no? Y sin embargo, pues ya existía la carrera de ingeniero en computación. También existía en FES Acatlán la carrera de matemáticas aplicadas y computación, pero esa fue a partir de 1982. Más o menos en esas fechas, cuando yo ingresé a la licenciatura, precisamente quise ingresar a la carrera de ingeniero en computación,
Recuerdo que ya para aquel entonces la carrera de ingeniero en computación se impartía también en Aragón. Hice el intento, me dijeron que estaba muy demandada, que mejor me cambiara a otra y me cambié a la de IME, acá en Campo 4. Bueno, mi sorpresa fue que me mandaron a Campo 4, ¿verdad? Porque no había espacio más que acá en FES Cuautitlán, felizmente. Se creó también la carrera de licenciado en informática en la Facultad de Contaduría y Administración en 1985 y la carrera de Ciencias de la Computación en Facultad de Ciencias en 1984. Posteriormente, en 1989, es la fecha que consta, digamos, como la primera conexión académica a Internet, solo que esta fue vía satélite a través de llevada a cabo por la. Sí, porque me están pidiendo otra vez, porque no me llamo, pensé en primer. Por iniciativa del Instituto de Astronomía de la UNAM. Y bueno, la primera conexión terrestre llevada a cabo en México, pues, la ostenta el TEC de Monterrey, utilizando un módem telefónico de la fabulosa cantidad de 19.2 kilobits por segundo hacia la Universidad de Texas en Austin, allá en los vecinos del norte. Ahora vamos a hablar un poquito de la cronología que sucedió acá en FES Cuautitlán. Esta es una foto, obviamente no la tomaron con un dron, ¿verdad? Creo que todavía ni se inventaban. Es una foto de Campo 1. A lo mejor ubican por ahí hasta el paradero, ¿no? De los camiones del lado izquierdo, por aquí de este lado, creo. Se ve por ahí el edificio creo que es el L5. A lo mejor ubican por ahí. Me parece que el estacionamiento está allá enfrente, ¿no? Hacia arriba de la foto. Bien, originalmente el centro de cálculo se encontraba en 1983 en la planta baja del edificio A9. Recuerdo que había unas tarjetas, bueno, unas máquinas perforadoras de tarjetas que funcionaban en una computadora modelo Eclipse. Por aquel entonces yo tomé la materia de computadoras y programación. Y nos tocaba ir a esa, bueno, hacer fila para entrar a las dichosas perforadoras con nuestro bonche de tarjetas de cartulina, perforarlas y luego llevarlas a la computadora Eclipse para ser procesadas, como en Jobs le llamábamos, ¿no? Pagábamos ahí creo que 60 centavos, 80 centavos en esa zona, en la caja. Y llevábamos nuestras tarjetas a procesar un programa que decía Hola Mundo, tal vez, ¿no? Y bueno, se programaban en Fortran 4 principalmente. En 1983, precisamente, después de que cursé el primer semestre prácticamente, recuerdo, digo, probablemente me falla la memoria, ¿verdad? Pero recuerdo que por ahí se hizo una suspensión de labores estudiantil, y uno de los motivos que se ostentó en el pliego petitorio precisamente fue la construcción del edificio del centro de cómputo. Y bueno, posteriormente, un par de años, a lo mejor tres más adelante, entra en funciones precisamente el edificio del centro de cómputo, de 1985, 1986. Para aquel entonces tuvimos una computadora HP 1000, fue de las primeras computadoras, era bastante grande pues en cuanto a tamaño. Si ustedes conocen ahora el centro de datos que se ubica en la planta alta al fondo, de ahí del edificio del centro de cómputo, ese espacio del centro de datos es el que ocupaba esa computadora que, según recuerdo, tenía, me parece que cuando mucho, 40 megas de disco duro, y eran discos duros reemplazables, ¿no? Tenía alrededor de 20 o 23 terminales, le llamamos terminales tontas, ¿no? De solamente texto, y algunas graficaban a color. Posteriormente, por ahí de 1990, 1991, surgen las primeras comunicaciones.
Con esta computadora, la teníamos conectada por alguna infraestructura de red muy propietaria, creo que era X25, se hicieron unas pruebas de comunicación precisamente con unas instalaciones de HP allá en Xochimilco. Fue así como que el primer intento de que hubiera alguna comunicación al mundo exterior de los equipos de cómputo en la facultad. También en esas fechas, en el primer semestre, el primer semestre académico de 1991, surge la licenciatura en informática. En aquel entonces se tomó el plan de estudios, de que mencioné hace un ratito, el plan de estudios de la Facultad de Contaduría y Administración. Se compartía el tronco común precisamente, al menos en FES Cuautitlán y allá en CEU, se compartía el tronco común con las carreras precisamente de administración y de contaduría. Ese fue también el inicio, a la fecha, pues ya son 30 años, 32 años prácticamente de existencia de esta licenciatura en informática, pues muy importante para la trascendencia del cómputo en la facultad y para todas las cosas que actualmente vivimos en nuestra facultad, ¿no? Por ahí de 1991, ya con el inicio del surgimiento de las primeras PCs, se crearon salas de cómputo tanto en campo 4 como en campo 1. Estas salas de cómputo estuvieron ubicadas, o se pretendió que estuvieran ubicadas principalmente en las áreas, digamos que en las cabeceras de las áreas académicas como Ciencias Administrativas y Sociales en la 7, como Ciencias Agropecuarias en el edificio A3, como Ciencias Físico-Matemáticas en el edificio A8 y como Ciencias Químico-Biológicas en campo 1. En aquel entonces la sala estaba en el edificio L4. Había por ahí una reja y estaba en el primer piso, en la zona como que más al norte del edificio L4. Posteriormente, para 1992, comienza la instalación de la fibra óptica en campo 1 y campo 4 y va acompañada también con el surgimiento o con el apoyo que nos dio Fundación UNAM para crear salas de cómputo en esas ubicaciones que les digo, y ya estarían conectadas por fibra óptica estas salas de cómputo. Se fueron agregando también otros edificios a esta infraestructura nueva de fibra óptica, y algunas ya se quedó desde aquel entonces, algunos edificios tienen esa fibra óptica, y bueno, la realidad es que pues ha dado batalla hasta hoy, ¿no? Ya actualmente ustedes habrán visto que hace un par de años se renovaron algunas, se renovó prácticamente un 90-95% de la infraestructura de fibra óptica, tanto campo 4 como campo 1, y el CAT también ya está prácticamente instalado. Como les decía, se crearon esos laboratorios de cómputo y recuerdo que entonces teníamos un enlace dedicado de 2 megabits, de la fabulosa cantidad de 2 megabits. Y no solamente pasaban datos por ahí, sino también la telefonía y la videoconferencia. En 1995 comienza la creación de la maestría en ingeniería informática. Ahí nos mandaron como fuerza de ataque, nos mandaron a algunos de los que estaban, no nos mandó el físico Jesús Cruz, a que hiciéramos comparsa precisamente con el ingeniero Sergio Beltrán, que en aquel entonces estaba en la división de estudios de posgrado de la Facultad de Ingeniería. La intención era tomar algunas materias del posgrado en ingeniería y generar la maestría en ingeniería, y le poníamos entre paréntesis informática. Estos fueron como los pininos del posterior posgrado en ciencia e ingeniería de la computación. Obviamente el grueso de ese posgrado lo llevó el IMAS, ¿no? La parte con la que nosotros eventualmente contribuimos fue con
tener un plan de estudios alrededor de esta maestría en ingeniería informática, y al poco tiempo fue absorbida esa maestría, así como la maestría en ciencias de la computación del IMAS, para generar el posgrado en cómputo en general. En 1996, solo sé que me pueden corregir algunos de los que vi por ahí en las imágenes, la FES adquiere 3 sistemas de videoconferencia, creo que fueron los originales marca Vitel, no me acuerdo, no estoy del todo seguro, pero se instaló uno en campo 1, uno en campo 4, y me parece que uno quedó como de relevo portátil, algo así, y se tenía en el centro de cómputo. Y bueno, pues se daba gran cantidad de actividad alrededor de la sala de videoconferencia que existía o que existe en la unidad Jaime Keller y en la unidad Jesús Guzmán en campo. Posteriormente, en el 96-97, surge también el curso de iniciación al cómputo. Bueno, a la fecha pues ya requiere una retocada bastante fuerte de cara y de cuerpo, ¿verdad? Entonces surgió el curso de iniciación al cómputo. Tuvieron gran auge también los diplomados en computación y también algunos otros de otros temas que surgieron relacionados por entonces. A mí me tocaba impartir a veces hasta 4 módulos por semana de algunos diplomados en cómputo que estábamos impartiendo. Por aquel entonces recuerdo también que hubo una iniciativa de una herramienta que le llamábamos asesorías en línea, que posteriormente la DGESCA, que era entonces, desarrolló una plataforma un poquito más fuerte y casi podemos considerar que fue como el inicio del hábitat Puma que ahora conocemos, y posteriormente de todo eso que todas las plataformas ahora de LMS o de manejo del aprendizaje. En 1998, pues lo que les decía, se formaliza el posgrado en la UNAM de cómputo, y una de las sedes oficiales es la FES Cuautitlán. Ya posteriormente, del 2000 al 2004, se incrementa la cobertura de fibra óptica al 60% en campo 4 y al 80% en campo 1. Surge la RIU. En campo 4 y campo 1 teníamos alrededor de 15 antenas, la red inalámbrica universitaria, y también por ahí surge hacia finales del 2004, en principios del 2005, el servicio de Infinitum Móvil que ofrece Telmex. ¿Cómo fue que evolucionó? Esto es en cuanto a nombre propiamente, evolucionó el cómputo en la FES Cuautitlán o el centro de cómputo. Originalmente, como ya les mencioné, se daba el servicio en el A9, se le conocía como centro de cálculo. Y con la construcción del edificio nuevo, pues en un principio se le conoció como unidad de cómputo. Era un poquito como más cerrado el acceso. Las máquinas, la computadora grandota estaba más protegida, más limitada, ¿verdad? Y ya posteriormente, pues cuando se crearon las salas, se empezó a como que a buscar que proliferara hacia todas las áreas académicas. Originalmente, cuando era unidad de cómputo, solo era de servicios propiamente. Ya después, analizando las tendencias de las tecnologías de la información y la comunicación, a partir del 1 de septiembre del 2020, después de que precisamente algunos técnicos académicos de ahí del centro estuvimos armando un proyecto para tratar de enrolarnos pues con las tendencias de tecnología de la información y las comunicaciones, pues buscamos una modificación en la figura pues del centro de cómputo, y aparte de llamarle Centro de Tecnologías en Cómputo y Comunicación, se intentaron algunos cambios. Todavía están por cuajar bien en algunos de ellos, pero bueno, es una pequeña evolución que hubo por ahí. Y como les mencioné al principio, con motivo de esa revistita que mostré en una foto, en el 2018, como parte de estas actividades relacionadas con los 60 años del cómputo en la UNAM, se organizó un ciclo de pláticas
con diferentes áreas académicas de la facultad, impartidas por usuarios expertos del cómputo en la FES, de ciencias agropecuarias, de ciencias físico-matemáticas, ciencias químico-biológicas y ciencias administrativas, sociales y de humanidades. Recuerdo que por ahí el doctor Archundia nos dio una plática muy interesante relacionada con la fotografía. Recuerdo que, discúlpeme si no menciono tal vez a todos los que participaron, pues yo siento que sí fueron como 20 académicos, por lo menos, que nos ayudaron en esa peregrinar de pláticas. Me acuerdo que subimos al ágora de ahí del edificio de diseño y comunicación visual, donde el doctor Ricardo Paramount, en paz descanse, nos impartió una plática muy, muy interesante de todo lo que él hacía, de algoritmos genéticos, de inteligencia artificial y ese tipo de cosas. Muy, muy interesante. Y bueno, aquí les muestro algunas fotos. A lo mejor ya están todavía un poquito viejitas. Si alcanzan a notar, del lado izquierdo todavía no se ven los edificios nuevos. Ya están ahorita terminados y están todavía decidiendo quién es el que los estrena, ¿verdad? Algunos árboles que están en esta foto incluso ya no existen, del lado derecho. Creo que esta foto fue todavía un poquito antes de la pandemia. Aquí tenemos otras fotos del edificio donde actualmente está la sala de ciencias químico-biológicas en campo 1, y creo que la foto del lado derecho, ahí me corrigen o me regañan al rato si me equivoco, pero la del lado derecho me parece que es la del edificio A3 en campo 4. Bien, conclusiones. Pues bueno, la cantidad de cosas que han sucedido desde que inició esta aventura es impresionante, pero pues nos faltan muchas cosas por hacer. Yo en lo personal volteo a ver a los vecinos de unidades multidisciplinarias como FES Acatlán, como FES Iztacala, como FES Aragón y Zaragoza. Y bueno, todos tienen su propia tendencia por las áreas académicas que tienen en sus dependencias, pero también han tenido una trayectoria muy, muy interesante. Aquella computadora que les digo de IBM, que pesaba más o menos 900 kilos hace ya 65 años, pues no tiene ni una fracción de la capacidad de procesamiento comparada con los dispositivos que traemos ahora en nuestro mano. Todo eso que veíamos de videoconferencia, red inalámbrica, pues prácticamente con estirar la mano izquierda y mover nuestros dedos, ya la tenemos ahí en nuestras manos. Y sigue mejorando. Y bueno, todavía antes de la pandemia, no imaginábamos que se volvería tan cotidiano el trabajo a distancia, utilizando dispositivos móviles, el ejemplo es esta plática, la videoconferencia y las comunicaciones inalámbricas de altas velocidades. Aquí pongo un par de ligas donde encontré algunas fotos y algunas cosas también interesantes. Bien, pues cedo entonces la palabra a la maestra Angie para continuar ahora con la etapa un poquito más moderna. Gracias. Muy buenos días, gracias, ingeniero. Pues hoy voy a continuar con la plática. ¿Me pueden confirmar si ya pueden ver la portada? Sí, ya se ve. Muy bien. Pues, antes de continuar, quisiera agradecer el espacio a la mesa actual del colegio, al maestro Alan Olazabal Fenocchio, al doctor Gustavo Mercado Mancera, a la licenciada Jessica Anabel Páez Arancibia y a la maestra Marta Yolanda Quesada Viay, que son las personas que actualmente ocupan la mesa del colegio. Ya nos presentaron, voy a continuar. La parte que preparé para esta segunda parte de la plática también tiene tres partes. Voy a hablar acerca de los servicios que ofrece el Centro de Tecnologías en Cómputo y Comunicación, las fases del proyecto de conectividad PC Puma
y algunas de las conclusiones de la plática. El Centro de Tecnologías en Cómputo y Comunicación es el área administrativa encargada de gestionar principalmente el área de la infraestructura de cómputo y las comunicaciones dentro de la facultad en sus tres campus. Este centro ofrece servicios que muestro a continuación. El primero, servicios de red, el servicio de centro de datos, los servicios de cuentas institucionales para la facultad a través de Google Workspace, cursos de cómputo, tanto curriculares como extracurriculares, como los de iniciación al cómputo, y los espacios a veces se usan también para actividades curriculares de los programas de estudio. También ofrece servicio de soporte técnico y el servicio de telefonía o los servicios de voz. En cuanto al servicio de red, en la facultad lo podemos definir que es un conjunto de infraestructura de comunicaciones informáticas que brindan conectividad local y a internet para la comunidad tanto universitaria, invitados y visitantes. El servicio de internet que se da en la facultad es a través de conexión a Red UNAM, es decir, es un enlace de fibra óptica que conecta hacia Ciudad Universitaria y nos facilita la conexión a internet a través de esta vía. El programa de conectividad PC Puma es parte de los servicios de red y sirve para conectar dispositivos de manera inalámbrica y móvil dentro de la facultad. Este es un servicio que se da propiamente en la facultad. La RIU, que es una red inalámbrica universitaria, es un servicio también de red inalámbrica móvil. En este caso es un servicio institucional por parte de toda la UNAM. A diferencia del de PC Puma, la RIU permite que usuarios de una dependencia o de otra puedan ir o tener movilidad con sus dispositivos y la conectividad entre un campus y otro. Si un usuario en Ciudad Universitaria está en Facultad de Ciencias, por ejemplo, y visita la FES, puede usar sus mismas credenciales y tener una conexión hacia internet. Y viceversa, quien esté en Facultad en FES Cuautitlán y vaya a otra dependencia, también puede hacer uso de este servicio. También está el servicio de DURROM, que es un servicio de conexión remota para organismos participantes. Actualmente los organismos participantes están distribuidos aproximadamente en 100 países. Esto es lo que permite que universidades de estos 100 países que tengan un usuario y contraseña en sus universidades puedan también hacer uso de sus recursos si van de visita a otra universidad en otro país. Si la UNAM, que es una de las universidades participantes, y el país México, también alguno de sus de su comunidad visita otro país en otra de las universidades, también puede tener acceso a internet y a los recursos de esta red de manera remota. También se ofrece el servicio de Infinitum Móvil, que es un convenio entre Telmex y UNAM. Esto permite que los usuarios o los clientes de Telmex que tengan contratado el servicio de Infinitum Móvil puedan hacer uso de este servicio con sus propias credenciales, tanto en establecimientos como en universidades. Para este motivo, en la facultad hay instaladas aproximadamente 16 zonas que tienen antenas de Infinitum Móvil y que con sus usuarios que les da el servicio de Telmex, ustedes pueden conectarse. Sí ha ido quedando un poco atrás en cuestiones de velocidad, pero es una infraestructura que todavía está operativa dentro de la facultad. También el centro de datos ofrece servicio virtual y físico de alojamiento digital institucional en la facultad. En lo que respecta al servicio virtual, se trata de hospedaje de servidores virtuales en un mismo equipo físico mediante hipervisores, por ejemplo, sistemas web o sistemas computacionales diversos.
El servicio físico consiste en el alojamiento y resguardo de servidores en un sitio físico con conexión a internet y temperatura regulada. En cuanto a Google Workspace, es un servicio institucional del dominio cuautitlan.unam.mx en la nube de Google. Este servicio consta de varias facilidades, tanto a software como de servicios. El correo electrónico se realiza a través de Gmail, el servicio de almacenamiento a través de Google Drive y también incluye software como Meet, que es un sistema de videoconferencias, Docs, que es un servicio para hojas de, para procesador de texto, Sheets, que es para hojas de cálculo, Slides para presentaciones, Forms para formularios, Classroom para aulas de clase, entre otros. Entre otros, podemos mencionar que cada cuenta que ustedes adquieren con este dominio de Cuautitlán UNAM les permite tener un servicio hacia YouTube. Es decir, ustedes con esta cuenta pueden tener un canal en YouTube y disponer ahí de ciertos servicios de video. También a través de este servicio de Google, se está buscando la manera de enlazarlo a través de este servicio que es préstamo de equipo. Este servicio de préstamo de equipo incluye equipos Chromebook y iPads. Aproximadamente tenemos para campo 4, 90 de cada uno de ellos. También los cursos de cómputo es otro de los servicios que consiste en gestionar, administrar y difundir cursos de cómputo para fomentar y mejorar el conocimiento del área de cómputo de la comunidad interna y externa de la facultad. En cuanto a los cursos extracurriculares, tenemos los de iniciación al cómputo, que son cursos especiales que se han diseñado para algunas carreras que requieren estos conocimientos como un requisito de titulación. También se imparten cursos de computación y de temas relacionados que son de interés para la comunidad. Todos estos relacionados con el cómputo. Este servicio también incluye los espacios que son las aulas de cómputo o las salas de cómputo. Lo podemos definir como la administración y mantenimiento de espacios con equipo de cómputo para impartir programas curriculares y extracurriculares. Es decir, estos espacios se usan tanto para impartir los cursos de iniciación como los cursos de computación y relacionados, como también en algunas ocasiones se prestan para que se impartan asignaturas de los programas de estudio. Otro de los servicios es el soporte técnico. Este servicio sirve para solucionar y asesorar las fallas de software y de hardware del equipo de cómputo de la facultad. Pues sí, ahora sí que todo aquel equipo que tenga número de inventario de la UNAM, pues es susceptible de estos servicios. Y estos servicios se proporcionan a través del área de soporte técnico. Las bases de PC Puma las voy a mencionar para cada campo. En el caso de campo 4, estoy poniendo ahí la dirección nada más para enfatizar que contamos en la facultad con tres campos que no están, que tienen distinta ubicación física. Y para el caso de campo 4, el programa tiene un avance en la fase de conectividad, ya está terminado, es decir, toda la infraestructura que se empleó para las comunicaciones, que consta tanto de cableado de fibra óptica, de cobre, de switches de red, ya está terminado. El proyecto consideró para campo 4, 35 switches de red, uno de ellos un switch de core, 422 antenas inalámbricas, para dar el servicio inalámbrico a los dispositivos móviles como laptops, celulares, todo aquel equipo que pueda tener una interfaz de red inalámbrica se puede conectar a PC Puma.
¿Qué más? Bueno, para la parte de campo 1 y el CAT, le pediría por favor al ingeniero Moisés si nos puede mencionar las características de estos dos campos. Claro que sí. Bueno, en campo 1 se instalaron 193 antenas, 193 lo que les llaman las APs. Se conectaron prácticamente 15 edificios con fibra óptica y creo que ronda por ahí como por 9 kilómetros de fibra óptica instalada en total. Digo, obviamente no significa que sea tan grande el campo, ¿verdad? Pero como la fibra tiene que dar algunos giros dentro de los registros, le llaman SLAC, pues por eso es tal cantidad. Se instaló también un switch de core y se instaló un ruteador que hace las funciones de ruteo. Esto ya está operando también desde prácticamente hace un año, de marzo del año pasado. Y en el CAT, bueno, el campo que no tiene propiamente licenciaturas, ¿verdad? Es todo un logro también porque es el que menos infraestructura tiene de red. Actualmente las comunicaciones entre los edificios eran con por medios inalámbricos y ahorita ya se conectaron, creo que fueron 7 edificios, se conectaron con fibra óptica, se instalaron ya en un poquito más de 40 antenas, creo que fueron como 43 antenas, entre exteriores e interiores, ¿no? Me parece que fueron 5 exteriores y las demás son dentro de las instalaciones. Ya por estas fechas, yo espero que a lo mejor principios de marzo, para no ser tan optimistas, ya esté operando también la red en el CAT. Eso es lo que tenemos de ese punto. Muchas gracias, ingeniero. En cuanto a la segunda fase que todos se contempla que tengan, va a consistir en préstamo de equipos. Para el caso de campo 4, les mencionaba anteriormente que hay equipos Chromebook y iPads, en aproximadamente 90 de Chromebooks y 90 iPads, que se está trabajando actualmente en cómo ofrecer este servicio. La idea es que estos equipos se puedan prestar para que se usen dentro de las aulas de clase y se usen dentro del mismo campus. Ahora sí que en toda la extensión del campus se pueda dar la facilidad, más bien se puede aprovechar la facilidad de movilidad y de conectividad. Es algo que todavía está en proceso y se espera también se alcance para esta segunda fase, se alcance para los otros dos campus de la facultad. Como conclusiones, podríamos decir que el cómputo en la FES Cuautitlán UNAM inició en 1985 y permanece hasta el día de hoy. Ha ido evolucionando, se ha ido adaptando, ha ido ocupando un lugar importante para realizar el resto de las actividades de la facultad. Sabemos que pues, siempre queremos más, pero créanme que se han aprovechado los recursos de la mejor manera posible para que también puedan seguir apoyando y produciendo y obteniendo resultados con lo que hay. También integra una amplia y diversa infraestructura, es decir, esto engloba desde PCs, impresoras, salas, personal, tendido de cableado, tanto de cobre como de fibra óptica, los enlaces hacia ciudad universitaria. Toda esta infraestructura es muy, muy amplia y diversa y que requiere, pues ahora sí que un mantenimiento y una vigilancia y una resolución a su problemática particular. También contribuye con programas de licenciatura y posgrado en el área. Ya se mencionó que se vio involucrada en la carrera de informática por ahí desde 1991. Déjenme decirles que yo soy egresada de la cuarta generación de informática.
También, no recuerdo el año en que surgió la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones, Sistemas y Electrónica, pero también cuenta la carrera con las bases para que los alumnos tengan área de estudio y se les den los servicios y los conocimientos que la carrera y el programa requieren. También se tiene un respaldo hacia el posgrado en Ciencia e Ingeniería de la Computación. La facultad es una de las 7 sedes participantes del posgrado. Yo soy también egresada de la tercera generación de este posgrado. Y pues debo de comentarles que también se ha visto relacionado o beneficiado en cuanto a los recursos que hay. El Centro de Tecnologías en Cómputo y Comunicación ofrece sus servicios a través de técnicos académicos en su mayoría. Yo trabajo ahí, estoy en el área de redes, al igual que el ingeniero Moisés. Es por ello que pues, estamos tratando de difundir también estos servicios que da el centro para que los conozcan y también para que los usemos y los aprovechemos de mejor manera. Su evolución ha requerido de personal con conocimientos de especialidad técnica en computación, informática y áreas afines. Como lo mencionó el ingeniero Moisés, en el año en el que surgió, pues fue un área de conocimiento muy, muy joven que fue evolucionando a tal grado de que en un inicio hubo carreras que se entusiasmaron por el área del cómputo y la informática, y que estas personas se fueron involucrando en esta área y que ayudaron enormemente en que el área creciera como tal, en que la carrera de informática, por ejemplo, surgiera y que pudiera propiamente la carrera generar egresados ya con los conocimientos particulares, igual para los de ITSE y para el posgrado, ya que pues, la sociedad lo requería, ¿no? Dadas las exigencias tecnológicas de cada momento. Y también podemos concluir que el cómputo en la FES ha contribuido también con una de las principales tareas de la facultad, que es desarrollar la multidisciplina. Entonces, les presento algunos enlaces de interés. El primero es el de el portal web oficial de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, el del Centro de Tecnologías en Cómputo y Comunicación, el del programa de conectividad PUMA, que se me olvidó mencionar, que este es un programa institucional descrito en el plan de desarrollo del rector actual, el doctor Graue, y está a cargo de la Secretaría de Desarrollo Institucional, la cual se ha encargado de llevar estos servicios a cada una de las facultades y escuelas que pertenecen a la UNAM. También el enlace de la RIU, un par de enlaces para EduROM y un enlace para donde se daba la noticia del convenio celebrado entre la UNAM y Telmex. Es el ingeniero, a nombre del ingeniero Moisés y una servidora Angélica Espinosa, les damos las gracias por su atención y si tienen alguna pregunta, pues pasamos a la sesión de preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Angélica. La verdad es que muy, muy, muy interesante el recorrido que nos fueron haciendo a lo largo del tiempo y cómo se van dando la creación de esta infraestructura en la FES. Y lo que refleja es un enorme esfuerzo, ¿eh? Hay que resaltar el gran esfuerzo que se ha hecho a todos niveles, a nivel central, obviamente, a nivel local, pero particularmente del personal que labora en esa área. Y con mucho agrado, técnicos académicos de nuestra querida FES Cuautitlán. Respondemos un par de preguntas del chat y de ahí damos uso de la palabra a las personas que están levantando la mano. ¿Les parece? De acuerdo. Okay. Quien guste contestar, nos preguntaban hace un ratito que cuál era la forma, y bueno, esa no es una respuesta. Nos preguntan que cuál era la forma de obtener el correo institucional. El ingeniero Moisés Duarte ya nos hizo favor de colocar la liga para poder obtenerlo y ya nos apoyó para poder hacer esa parte. Con respecto a los materiales o al equipo para poder aplicar exámenes, Angélica, yo creo que este sería más dirigido a las Chromebooks. ¿Existe la posibilidad de prestarlos para aplicar exámenes? Es una de las preguntas que anotaron en el chat.
Exactamente, es una de las ideas. Se trata de que soliciten el préstamo de estos equipos y que lo lleven a las aulas. Todas las aulas de los campus tienen antenas para conectividad de PC Puma. Entonces, la idea es que las tabletas se conecten a esta red y que se puedan dirigir hacia donde estén alojados los exámenes o las páginas que tengan contempladas en su actividad para la asignatura y puedan trabajar durante la clase con ellas. Todavía se está trabajando en ello, pero sí la idea es que las lleven y las traigan por todo el campus y que las usen en las aulas, de ser posible también. Muchísimas gracias. Voy a hacer rápidamente un comercial para la emisión de las constancias correspondientes. Necesitamos que en su nombre aparezca su nombre completo preferentemente y no la marca del dispositivo del cual se están conectando, ya que se hace el cruce de la información del tiempo de permanencia que están dentro de la plataforma Zoom y los registros de inscripción a este evento. Muchas gracias. Muchas gracias, Angélica. También nos preguntan por aquí, Jesús Ramírez Pérez, que por qué se dejó de dar el servicio de impresión. Yo creo que ahí Moisés nos podría ayudar con la respuesta. Pues es una situación tal vez, a estas alturas ya suena más ecológico, ¿verdad? Que hayamos optado tal vez por las evitar las impresiones. Realmente no es que fuera un negocio, pero las impresiones resultaban muy económicas, o tendríamos que darlas muy económicas, y el recurso finalmente salía de la facultad. O sea, lo que ingresaba por las impresiones no alcanzaba a resurtir los consumibles de las impresiones, porque eran muchas impresiones y la cantidad, que los toners no eran suficientes. Eso por un lado, y por otro lado, las impresoras láser fueron quedando un poquito en obsolescencia. Y la verdad es que ya después era más difícil tratar de reparar las impresoras que seguir dando el servicio. Entonces sí fue algo que realmente como que cayó en deterioro, pero pues a la larga se volvió como que más ecológico el asunto, no fue otra la razón realmente. Muchísimas gracias para ambos, hay muchísimas felicitaciones en el chat. Yo los invitaría que al final de la sesión pudieran darse un tiempo para poderlo leer, aunque el ingeniero Moisés ya nos ha estado haciendo el favor de contestar algunas preguntas ahí de manera directa. También nos preguntan que cómo pueden obtener la RIU. Si gustan, aquí mismo en el chat les puedo poner a lo mejor la... De hecho, en la página, aquí les voy a poner la página. Es en la página que puso al final la maestra Angélica, www.riu.unam.mx. Desde ahí pueden obtenerla y francamente se tardan 10 minutos, por mucho. Solo requieren tener una cuenta, ya sea en el dominio comunidad.unam.mx o en el dominio unam.mx, para poder tramitarla, y ahí les mandan la confirmación. Es solamente para validar que realmente están relacionados con la... Muchísimas gracias. Pues, ¿les parece? Para poder hacer un poquito dinámico, voy a pedirles a las personas que están levantando la mano, evidentemente con orden, que podamos ir tomando las participaciones y lo que nos puedan ir ayudando a contestar por el chat, mucho se los agradeceré. Y Jesús Cruz Guzmán, un gusto saludarle. Con todo gusto puede hacer uso de la palabra. Gracias, buenos días. En primer lugar, una felicitación a los ponentes. Siempre resulta muy grato, bueno, en primer lugar, escucharlos a ustedes, pero en segundo lugar, perdón, escuchar este anecdotario que del desarrollo de cómputo en la facultad.
que siempre resulta muy interesante. Solamente una cuestión que recordaba y no vi así lo suficientemente explícita en el recorrido, pero es justo la aparición del cómputo en la facultad antes del centro de cómputo, que efectivamente surgió en Campo 3, en el entonces Campo 3, junto a lo que ahora conocemos como el CAT. Y efectivamente era un aula grande que contenía a una computadora CDC. No me acuerdo cuál era el modelo, pero era una computadora CDC la que contenía. Y eso empezó a dar servicio tanto a las carreras, a la carrera de IME entonces, como a la carrera de contaduría y administración. Recuerdo que los compañeros estudiantes de la carrera de contaduría y administración tenían que atravesar todo el lodazal ese que había entre los dos campus y llevar su paquete de tarjetas para correr sus programas ahí en la CDC. Entonces es interesante. Y quizás otra anécdota también ligada a esto era que los profesores que teníamos ya algún interés en trabajar en cómputo, conseguimos que de Limas enviaran una camioneta, me parece que la enviaban dos veces por semana. Si no mal recuerdo, eran los lunes, y los lunes llegaban a recoger nuestros paquetes de tarjetas que iban, se las llevaban a Ciudad Universitaria y las corrían en aquel entonces en una Burrox que existía ahí, que era la que daba el servicio de cómputo. Varios días después, hacia el fin de la semana, recibíamos un listado muy grueso con una serie de errores que habíamos cometido en el programa, y entonces había que volver atrás. Bueno, eran esas cuestiones que siempre son interesantes y ya no me extiendo demasiado. Otra anécdota más es que la maestría esta en ciencias de la computación no era de Limas. En el IMAS estaba la sede de la maestría, pero era del CCH, curiosamente. Era de la UACEPIP, que es la Unidad Académica de Estudios Profesionales y Posgrado, que tuvo durante muchos años el CCH. Entonces, ese es un antecedente interesante, porque ellos fueron los primeros en preocuparse en tener un posgrado de estas características. También tenían el posgrado en estadística matemática, ellos, que después se fusionó en el posgrado en matemáticas y demás. Pero bueno, perdón por extenderme. Nuevamente felicidades y siempre es interesante escuchar todo esto. Gracias. Muchas gracias, físico. Adelante, Angélica, adelante, por favor. No, solo dale las gracias por las acotaciones. Sabemos que sabemos que tiene información precisa, porque aparte de que tiene información precisa, pues ha sido una de las personas que ha participado en que estas cosas sucedan. Entonces, pues gracias por la información y por ampliarnos la anécdota. De hecho, comentaba con el ingeniero Moisés cuando estábamos preparando esto que no hay una fuente única que compile todo este avance del cómputo en la FES. A lo mejor, y si queda esto publicado de alguna manera, pues que sea también una contribución a esta relatoria de eventos y cómo sucedieron las cosas, de lo que hubo, con lo que inició, cómo evolucionó y demás, y que quede como parte del testimonio de lo que aquí el cómputo ha avanzado y que
todo lo que tiene por avanzar. Muchas gracias. Gracias, Angie. Adelante, Adrián Nonato Torres. Puede hacer uso de la palabra con todo gusto. ¿Escucha a Adrián Nonato Torres? Bueno, entonces le damos el uso de la palabra a Alfonso Oaxaca Luna. Adelante. ¿Qué pasó? ¿Cómo están? Muy buenos días. Un gusto, un placer verlos nuevamente. Felicitarlos, porque esto no es fácil, se ve fácil, pero realmente no. Dos cosas, miren, connotar precisamente lo que decía el maestro Guzmán, de que el cómputo no nació así de la nada. O sea, yo ingreso aquí en 1982 y el centro de cómputo no se llamaba como tal, era un aula que estaba en la planta baja, lo que es el edificio de INE. Entonces, en aquel entonces, estaba a cargo de ese el señor de la Rosa, que era el técnico, una persona muy, muy, muy alegre, le gustaba cantar. Y uno de los precursores precisamente de esto de la computación era en aquel entonces, ya más, se fue a Pemex, Jaime Daniel, no sé si lo recuerdan por ahí, siempre una persona muy dedicada y siempre, pues, al día, ¿no? Y recuerdo que en aquel entonces lo que prestaban eran unas calculadoras Radio Shack. Eso se programaba con Fortran 4 y con C. Entonces, pues eso ayudaba para que de alguna manera los alumnos se motivaran y que vieran ya que lo que ellos se dilataban mucho tiempo, pues eran cuestiones de segundos, ¿no? Eso me da la idea, porque lo podemos volver a retomar lo que decían, que nos podrían prestar las tablas. ¿Y por qué no empezar a hacer los exámenes? Porque ya los alumnos, ya esto ya de los exámenes escritos ya debe ser histórico. Porque finalmente cuando ellos integren la vida productiva, pues no van a estar haciendo cálculos, digamos, de arrastre de lápiz, ¿no? Sino que van a utilizar la tecnología y que de alguna manera pues lleguen a las soluciones más rápidas. Obviamente para eso hay un razonamiento. En el caso, por ejemplo, que yo doy matemáticas financieras, estoy incursionando precisamente en la enseñanza de la misma materia, pero ya no con la, sino ya con las herramientas, ¿no? Y una de las herramientas que estoy involucrando es precisamente Excel, que está en cualquier computadora, ¿no? Entonces, yo que más adelante me acerco con ustedes para que me digan qué hacer, para que en el momento que se requiere, ir apartándola y que de alguna manera los alumnos puedan utilizar este equipo. Les doy las gracias y felicidades a todos. ¿Sí me escuchaste? Te escucho perfectamente. Muchísimas gracias. No sé si tenga algún comentario, ingeniero Jesús o la maestra Angélica. Sí, solamente que en cuanto al préstamo de los equipos que ya tendrían la facilidad de este software que usted ocupa como hojas de cálculo, próximamente estarán disponibles. El encargado actual como jefe del Centro de Tecnologías en Cómputo y Comunicaciones, el ingeniero Marco Cruz. El encargado del préstamo de equipos es el ingeniero Gonzalo Hernández. Entonces, ellos particularmente serían los que estarían coordinando y poniendo en operación este servicio. Gracias. Muchísimas gracias, Angélica. Adrián Nonato, ¿nos puede apoyar con su micrófono? No. No lo puede. A ver, les estoy mandando una solicitud para... Ah, sí, ya. Ya, gracias. Es que no me permitía. Sí, pues antes que nada, muchas gracias con respecto a la información que nos están dando, muy interesante. Lo que sí también a mí me... Lo que comentaba ahí, sí me era a veces necesario la impresión, ¿no? Porque a veces va uno corriendo un examen rápido y
Como la vez pasada tenía yo un solo alumno y mi computadora se trabó, la impresora, y pues a veces sí es un poco necesario, ¿no? Agradezco la información con respecto a la activación de la RIU. Yo no me la sabía y ahorita con el link que me dieron, automáticamente me dieron el cambio de contraseña. Ya fue un servicio rápido, muy eficiente. Y con respecto a las asesorías, no sé si también ustedes pudieran dar asesoría y sobre la implementación de los equipos, o a muchos de nosotros nos prestaron ahora en pandemia un aparatito para internet. Pero resulta que yo no lo pude conectar y después hablé por teléfono, lo conecté, me tardé como una hora hablando por teléfono, me dio servicio por una semana y a partir de ahí ya no he podido. Y pienso que, como dice el maestro Oaxaca y los demás, considero que ahora estar al día o comunicado con los alumnos, pues sí es muy necesario. Y yo lo que a veces quisiera es llevar ese aparatito, cambiarlo de localidad al cubículo, tenerlo en el cubículo para en algún dado caso de emergencia, pues utilizarlo ahí. No sé si también ustedes puedan dar esa asesoría o si recuerden ese aparatito que nos dieron ahí en la universidad. ¿Quién nos apoyaría dando respuesta a esa pregunta? Bueno, no estoy segura si, bueno, en la pandemia se gestionaron, digamos que, varias formas de solventar estas necesidades. Una de ellas fue equipo que se prestó directamente de la DGTIC, otras en bibliotecas y otras en el programa de como de PC Puma, pero otro programa que era de préstamo de equipos y de centros de servicio. Entonces, no sé el equipo que usted recibió, quién se lo entregó, porque como que son equipos de diferentes características. Entonces, si fueron de parte de GTIC, se tendría que más bien acudir a ellos directamente, porque cada quien lo administró diferente y estableció como que sus procedimientos de manera particular. En el caso de los que se prestaron en biblioteca, también se prestaron como un servicio propiamente de biblioteca, y pues también se les dio como la atención y la asesoría técnica por parte del personal de biblioteca. Entonces, inclusive otros por parte de la Secretaría de Servicios a la Comunidad Estudiantil, también hubo otros equipos. Entonces, todos fueron como que de diferente naturaleza y características. Pero ¿de qué parte, quién se lo facilitó, el equipo? Ya no lo escuchamos. Ahora sí, ahí en Secretaría Técnica, me parece que abajo de donde está la de GAE, no la de la USAPA, abajo de donde está USAPA, nos dieron un aparatito, el cual nos proporcionaba de internet cuando nos fallara la red normal. Entonces ahí nos dieron un aparatito, el cual nada más lo pude conectar una semana, y se supone que era para cada mes. O sea, la universidad estaba pagando, porque inclusive hace poquito me llegó la factura de que no debo nada, ya que la universidad lo está pagando, pero me llegó el aparatito de que me están contra, la universidad paga un servicio de internet que a nosotros como académicos no nos está funcionando, no nos está sirviendo. Y con respecto a lo que comentaban de Telmex, yo también en una ocasión hablé y me dijeron que si contaba con fibra óptica, sí, la capacidad de internet iba a ser mucho más grande. En ese entonces, pues no contaba con fibra óptica. Entonces, también si se puede hacer, o dónde se puede conseguir más que nada la información, ¿no? Digo, fue abajo de USAPA donde nos dieron el aparatito, pero una semana me funcionó y a partir de ahí me dijeron que no me funcionó. Pero sin embargo, a la universidad sí se lo están cargando, porque me llegó la factura de que sí. Seguramente fue un servicio de banda ancha, de conectividad de banda ancha. Entonces,
como no sé cuáles fueron las reglas con las que se dieron, pues no quisiera dar mala información. Yo creo que lo más sano sería que regresara ahí al mismo lugar donde se la facilitaron y expresara esta situación para ver si se va a reactivar, porque pues todas estas fueron salidas de emergencia, tratando de buscar soluciones para que la gente se pudiera conectar y que no estuviera fuera o desconectado por cuestiones de datos. Entonces, no sé si se habrá reactivado el programa o si ya no esté activo, pero sería algo que yo creo que sería más viable que acuda ahí, al mismo lugar, para que pues también denota de que parece que lo siguen cobrando, ¿no? Pero no está activo. Bueno, muchas gracias, ¿sí? Mario, muchísimas gracias. Le damos el uso de la palabra a María Elena Quintana Sierra. Un gusto saludarle con todo gusto. Perdón, es que no me dejaba. Sí, buenos días a todos y muchas gracias. Fue una información muy enriquecedora. La pregunta es la siguiente. Mire, yo desde hace un año, o sea, yo tengo un equipo de cómputo, creo que muy viejito, y desde hace un año he solicitado apoyo a redes para que pues pudieran hacer algo, porque mi máquina tiene el servicio de internet alámbrico. Entonces, ahora que llegó este nuevo servicio de inalámbrico, pues yo no puedo conectarme. Después, cuando estuve llame constantemente desde hace un año, me dijeron, sí, a lo mejor tengo por ahí una de esas de USB que decía el profesor anterior, no escuché cómo se llama. Y pues nunca llegaron. Y a la fecha, pues yo no tengo internet en el laboratorio. Y entonces, bueno, como en el laboratorio está mi oficina, pues es bueno saber lo que hay, apoyo, pero pues yo nunca lo he recibido. Entonces no sé dónde pudiera solicitarlo. Ahora bien, yo en el laboratorio no tiene recursos para comprar otro equipo que pudiera tener esa conexión inalámbrica. Y entonces sí quisiera, pues, por lo menos tener internet con este equipo en lo que pudiese adquirir otro, ¿no? Entonces, sí estoy totalmente aislada, entonces, y es bueno saberlo. Y ahora, bueno, esa es una pregunta. Y la otra, con respecto a la RIU, ahorita que abrí la página, dice que nada más con el correo de comunidad, o también puede ser con el de Cuautitlán. Y otra pregunta es que, por ejemplo, ahorita he tenido muchos problemas con mi correo comunidad, entonces también estoy en eso. Entonces, no me da servicio porque dice que no tengo autenticidad, entonces no pudiera yo sacar la clave de RIU porque mi correo de comunidad pues tampoco tengo acceso. Bueno, eso sería todo y muchas gracias. Felicidades. Bueno, adelante, ingeniero. Sí, bueno, la primera pregunta relacionada con su conexión a internet. No sé, no recuerdo en qué ubicación está su cubículo. Bueno. Gracias. Sí, perdón. Es que como no podía accionarlo. Sí, mire, ese laboratorio L303-304 es en el Inter. Está ubicado obviamente en el edificio L3. Es el edificio que continúa la dirección. Sí. Y entonces, pues siempre me prometían que iban y pues sinceramente, pues nunca llegaron. A apoyar. ¿Es en Campo 4? En Campo 4, sí, perdón. En Campo 4. Ah, ok. Y sí, le digo que le hablé varias veces, como 6-7 veces a principio del año pasado. Y pues no tuve respuesta. Fue en enero, febrero y hasta marzo creo que fue la última vez que lo llamé. Pues sí, el L3 es el edificio que está perpendicular al A2, creo, ¿no? Está ahí cerca de la biblioteca. Bueno, lo que yo tengo un adaptador de red inalámbrica
Que no estoy ocupando, precisamente es un adaptador así de USB. Si quieren, una que vaya a campo 4, mañana voy a ir al campo 4. Si la encuentro todavía por ahí de las 12, una, a lo mejor la paso a visitar y ya revisamos a ver si se puede conectar. Y el asunto de la cuenta de comunidad UNAM, esa sí no la gestionamos nosotros aquí. Sí tiene que ser directamente con el soporte de allá de CEU. Cuando entra uno a la página www.comunidad.unam.mx, por ahí hay un botón azul que dice contacta con el soporte técnico o algo así. Y al momento que le damos clic, alguien contesta en el chat. No es un robot, como le llaman, sino es alguien de ahí mismo, de atención a usuarios, y uno mismo le puede plantear ahí cuál es el problema. Y por lo general nos ayudan bien a resolverlo. Si acaso no se pudiera por ese medio, en la misma página, en la parte superior, más o menos a la mitad o a la derecha un poquito, dice contacto. Ahí cuando le damos contacto, ahí viene tanto números telefónicos como correo electrónico, que me parece que es soporte@comunidad.unam.mx. Ahí le puede también mandar un correo y plantear la situación. Por lo general, contestan, a lo mejor se tardan un par de días, porque de pronto así son muchas, muchas peticiones, pero por lo general contestan y sí, ha habido casos muy complejos, pues. Y sí los hemos logrado resolver a través de esos medios que les comento. Y una vez que ya se tenga acceso al correo, sí tiene que ser con esos correos para poder tramitar la RIU. Porque con los correos de acá de Cuautitlán, esos no están registrados para funcionar como contacto en la RIU. Esos son lo que habría que hacer. Muchísimas gracias, ingeniero Moisés. Y bueno, vamos a cerrar con la última participación del día de hoy, que estará a cargo de un viejo conocido de la casa, del Colegio de Técnicos Académicos, que es el químico Raimundo Carduño Monroy, quien fuese nuestro presidente y actualmente forma parte de la mesa, perdón, del comité organizador del Congreso Nacional de Tecnología. Adelante, Ray, todo tuyo, el uso del micrófono. ¿Qué tal? Buenos días. A ver, ¿ya me escuchan? Ray, buenos días. Sí, no funciona mi video, pero lo importante es que me escuche. Bueno, un saludo a todos los colegas, tanto profesores como técnicos académicos. Me da mucho gusto encontrarme con viejos amigos, viejos conocidos como el profesor Jesús Cruz Guzmán. Entonces, yo más que nada quiero dar una contribución a lo que es la historia de la computación en la FES Cuautitlán. Y es con respecto a lo que planteaban. El primer edificio grande que se hizo en la UNAM para alojar equipos de cómputo, fue el edificio que se construyó ahí frente a la Facultad de Ingeniería, que se llamó Programa Universitario de Cómputo PUC, que más tarde fue de GTIC y de GTIC. Ahí obviamente estuvo la primera supercomputadora, que fue la Cray, y normalmente las personas utilizaban equipos de cómputo con tarjetas perforadas, que era una terminal llamada Candy. Yo tuve la suerte de ser uno de los primeros en utilizar computadoras con disquete de 5 1/4. En ese entonces, la primera que había ahí en el programa universitario de cómputo era una llamada Columbia, que tenía una pantalla naranja. Ahí nosotros programábamos en Pascal, porque justamente fuimos de las primeras generaciones del CCH, los cuales llevamos cibernética y computación, y que ahí fuimos, o sea, ni siquiera había computadoras en los CCH, teníamos que ir allá, los pocos que tuvimos la suerte de ir. Llegando allá a campo 1 en la carrera de química,
Nos encontramos con que apenas acaban de poner un pequeño cubículo, ya ni siquiera se puede llamar salón, que tenía 4 o 5 equipos de cómputo, eran IBM 8088 y 8086, me parece, y las primeras gentes que estuvimos utilizando esos equipos fueron 2 profesores, Juan Chuchán, el profesor Jesús Cruz Guzmán, un laboratorista que se llama Daniel, ya se jubiló, y pues yo tuve el honor de ser el primer alumno de estrenar ese cubículo con las computadoras. Era un ambiente muy agradable. Déjenme comentarles que nada más llegábamos nosotros 4 y ahí platicábamos, hacíamos cosas muy interesantes, todo eso. Posteriormente ese centro de cómputo creció y se utilizó un laboratorio de química inorgánica para ponerlo ahí como sede en el L4, me parece. Y ahí el profesor Panchu hizo el primer programa en Pascal, me parece, para recibir a los alumnos, para la recepción de los alumnos, todo esto. También ahí elaboramos el primer manual de introducción a la computación y dimos los primeros talleres gratuitos de mantenimiento de equipos de cómputo. Ahí teníamos para ese entonces unas computadoras que se llamaban Gamma 88 y esas les decíamos las supercomputadoras porque eran armadas pero aguantaban muchísimo, o sea, supercomputadoras por lo que aguantaban, no por su capacidad, ¿no? Que tenían una capacidad muy reducida. Y lo interesante de esto es que allá en IME también cuando tenían la PB1000 programaban en Fortran, pero tenían los alumnos que ir a utilizar la computadora porque era el único medio para programar en Fortran. Entonces, por ahí algún maestro nos facilitó un disquete con el Fortran 77, y gracias a eso, pues creo que entró en desuso la PB1000, porque todo el mundo se empezó a utilizar las PCs, que se volvieron bastante, bastante famosas. Más adelante, yo debo de agregar que colaboramos para elaborar una de las primeras tesis hechas en computadora e impresas en impresora de color. Yo nada más recuerdo el nombre de la alumna, María del Rosario, y sería cosa de averiguar, de cruzar fechas, para ver si fue la primera alumna que hizo su tesis totalmente en computadora, en la sección de química orgánica. También ahí fuimos los primeros en recargar los cartuchos, y después de ahí salió la industria esta de la recarga de cartuchos. Me acuerdo que eran los cartuchos que recargamos, fue con un tóner, del que por ahí pedimos prestado a las fotocopiadoras Xerox de ahí de Campo 1, y por suerte funcionó bastante bien y nos ahorramos mucho dinero. También debo decir que el ingeniero Jesús Moisés tiene una gran contribución, porque pues nos ha facilitado con su labor muchas el tener acceso a muchos recursos. Entre ellos, pues, no sé si haya sido parte de su función, pero pues se lo agradecemos el que nosotros tengamos la cuenta de Google, ¿no? Que pues él en esa época le correspondía asignárnoslas cuando tuvo estuvo en la función. Y pues también ese es un halago aquí a nuestro compañero Alan, que nosotros como técnicos académicos contribuimos en el en la pandemia a dar cursos para que los profesores pues pudieran dar sus cursos vía internet, que ahora pues es muy muy popular hacerlo. Entonces, pues esa es toda mi contribución, digamos, al acervo de la historia del cómputo en la FESCO Auditlán, y espero pues les sea útil.
Muchísimas gracias, Rey. La verdad es que muy interesante tu participación. Y así es, los técnicos académicos, y no a nombre de un servidor que actualmente soy el presidente, se han dado la tarea a ellos por sí mismos, por dar capacitaciones y dar el apoyo. Es una de las principales funciones que se tienen dentro de la propia institución. Una última reflexión para poder cerrar, maestra Angélica. No, solamente darle la gracia a Ray por contribuir. Como ya mencioné, que no encontramos todo junto de información. Qué bueno que contribuyas a esta parte que te tocó también ser testigo y partícipe. Muchas gracias. Y pues agradecer a todos porque nos hayan aguantado este tiempo. Y pues esperamos seguir contando con su participación. Y si necesitan de alguno de nuestros servicios, con gusto estamos ahí para apoyarlos. Muchísimas, muchísimas gracias, Angélica. Ingeniero Moisés Comoy, como te decimos cariñosamente, ¿alguna última reflexión? Sí, muchas gracias, maestro. Pues agradecerles también, como dicen en el radio, ¿verdad?, el favor de su atención. Y agradecerles también que sigan solicitando cosas, que nos sigan retando para tratar de atenderlos. Finalmente, ustedes son, yo les digo coloquialmente que ustedes son nuestros clientes, ¿no? Y si tienen alguna duda, alguna inquietud, alguna queja, reclamación o algún chiste también, pues acérquense y háganos saber sus necesidades y sus comentarios. Trataremos de resolverlos. Muchísimas gracias, ingeniero. Pues yo no tengo más que palabras de agradecimiento, evidentemente, para Angélica Espinosa Godínez, y también, obviamente, para Jesús Moisés Hernández Duarte como ponentes. También quiero expresar el agradecimiento a los colaboradores en la parte técnica, a José Luis Garza Rivera y a Juan Espinosa Rodríguez, y pues a nombre de los integrantes de la mesa directiva actual del Colegio de Técnicos Académicos, Marta Yolanda Quesada Viay, Jessica Anabel Páez Arancibia, Gustavo Mercado Mancera y evidentemente un servidor, Alan Olazabal Fenocchio, el agradecer el que nos hagan el favor de apoyarnos con la asistencia a este tipo de actividades. Estén pendientes, la última semana de febrero vamos a tener otra actividad y esperemos que así siga siendo a lo largo de este año. Muchísimas gracias, excelente tarde para todos y cada uno de ustedes. Saludos. Gracias y hasta luego.